Pero antes de que eso ocurra, todos en algún momento nos hemos disfrazado de nuestro superhéroe o nuestra superheroína. No importa que seamos niños, no importa que seamos niñas, podemos disfrazarnos de Spider-Man, nos podemos disfrazar de la Mujer Maravilla. Hay opciones para cualquiera. Sin duda alguna. Así que no fue una sorpresa cuando Ian, que es un niño mexicano que quiso celebrar su cumpleaños disfrazado como superhéroe, sin embargo, pues no es cualquier personaje. Él decidió disfrazarse y decidió honrar a una persona muy cercana a él. Miriam Arias habló con la familia de este pequeño y aquí está su historia. Este pequeño quería celebrar su sexto cumpleaños disfrazado como su héroe. Así que se vistió como su abuelito, un chofer de autobús. No venden nada de la empresa donde trabaja mi papá y yo le busqué de otras formas de que, oye, ya no quieres tu fiesta de Spider-Man, porque a él le gusta mucho Spider-Man, ¿no quieres tu fiesta de los dinosaurios? Porque también sé que le gustan mucho. Y él se aferró a decirme que no, o sea, que quería su fiesta de autobús. Su mamá le consiguió un pastel, un marco de fotos y una piñata, todo simulando un autobús. Mientras que el pequeño se vistió con una camisa, corbata y hasta carnet de chofer. Amo a mi papá y a mi mamá. Para el pequeño Ian, quien tiene la condición de autismo, su abuelo ha sido como un padre. Desde días antes ya nos había comentado que él quería su fiesta, su piñata de Acobus, así como su papi. Y le dije, bueno, pues vamos a tratar de hacerle su piñata a mi hijo de autobús. Y así fue. Para el señor Otilio, la felicidad de su familia es lo más importante, pero también está el trabajo que le permite sacarlos adelante. Llevo ya 17 años en la empresa donde laboro. Amo mi trabajo. Cada mañana antes de salir a trabajar, hay algo que no puede faltar. Salgo y salgo con la bendición de Dios y de mi güero. Sé que voy a dar lo mejor de mí. Hay jornadas más largas que otras en las cuales los viajes duran días. Pero para este abuelito, el tiempo más preciado es el que pasa en casa. Contra todas las adversidades que hay en el camino, siempre es importante pensar en la familia y eso te motiva mucho a hacer las cosas lo mejor posible. De parte de su familia, no hay más que admiración. Miriam Arias, Hoy Día, Noticias Telemundo. Y admiración, por supuesto, para su abuelo, pero también para Ian. La admiración de alguien así de sensible, así de cariñoso. Un saludo a todos los que son choferes de autobuses, de tráileres, que obviamente se tienen que separar de su familia, en este caso de este abuelo, de su hija y de su nieto, y que hacen lo mejor que pueden para mantener a los suyos. Los superhéroes no solo tienen capas, tienen corbatas. Manejan autobuses, son doctores, así que, bueno, la admiración para esa familia y nuestro cariño para todos ellos.